arranque de lo que era esta serie final. Sabían seguro que las tenían para el primer partido. Y a partir de ahí todo eran dudas. Empate a tres al saque, la propia Glinka. Lo mete en pista sobre la líbero española Esther López. Balón atrás para Mamadova, saltaba desde detrás de la línea de tres. Ha tocado Murcia. La recepción a Glinka, pero con esa supremacía ha pasado de nuevo. El saque sobre Esther López, Giselle Florentino ponía el balón largo para Mamadova. Y al final la finta desde zona 4 de Mamadova había sido buena. El primer tiempo estaba muy adelantada y puso el balón en zona 6. Saca Fofao, Svinevich, Giselle Florentino para Mamadova contra Marisa Fernández. Punto para Palma. Que ataca muy alto esta mujer y hay que intentar molestar lo máximo posible a la recepción murciana. Glinka sobre Svinevich, Giselle Florentino, la pelota atrás para Mamadova. Buscaba el fondo, no lo encontró. Se cruzó antes una jugadora de Murcia. Mantiene la ventaja de 3. Ícaro Palma, a pesar de que la había llegado a perder, pero se mantiene dominando, llevando las riendas del set. No le importa para nada Giselle Florentino. Priscila, aparecen los fantasmas en Palma porque con un 19-13 llegó a perder un set. Y apareció Mamadova, el balón se marcha afuera, pero ha tocado, indica el segundo árbitro, así que el punto es para... Pero interior, para imposibilitar la llegada de la defensa. Saca Fofao, Svinevich a la recepción, Giselle Florentino, el primer tiempo era con Bakulevich, Mamadova, Giselle Florentino se la devuelve a Mamadova, tiene bloqueo de 2, protesta Paulo Coco. No, vamos a ver, no, ahí no hay nada. Por dentro y además creo que no toca. Y Amaranta, bueno. Pero es una pena que al final los puntos de estos que han disputado sean por eso, ¿no? Que se decían por nada. Mamadova. Qué bien, Giselle Florentino ahora sabe que Fofao. En salto toca la red Isabel Acilio Ichi, como pone en su camiseta. El remate de Glinka, el bloqueo Mamadova. Entre Mamadova y Susana Rodríguez. Empate a 2. Súper alta Mamadova. Sobrepasa el 1.95. De Glinka. Que no es fácil coger. Buenísima serie, porque aquí también de nuevo problemas. Y con comodidad para construir el ataque. Buena la defensa de Palma. Giselle Florentino, Susana Rodríguez. La pelota para Mamadova por encima del bloqueo. Uy, si llega a sacar eso Murcia. Pero pues sí, porque la plancha encima, atrás de Priscila. Priscila. Eso es lo que... Fofao para Glinka. Por el centro del ataque sobre Auria Cruz. Giselle Florentino para Mamadova. No. Buscó el bloqueo, lo pasó por un lateral, la defensa fue buena por parte de Murcia, vuelve a atacar Palma, vuelve a atacar por medio de Mamadova y ahora sí lo mete en pista. Toma protagonismo ahora la altísima jugadora azerbaiyana en menos tiempos. Y es Mamadova la que está solventando la papeleta, sobre todo desde zona 4. Un partido difícil, un partido tirado. Svinevich, mala la recepción, sí. Pero llega Mamadova. Repito, lo está solucionando, sí, puesto sí. Que la recepción de Ícaro ha bajado un poco, de ahí que Giselle Florentino no pueda jugarse ni un solo primer tiempo y 3 remates consecutivos con acierto de Mamadova en balón alto. No ha terminado de romper. Svinevich con las manos en la cara casi de no querer verlo. Lo importante que era. Ha cogido 2 puntos de ventaja, saben que uno, pero peligroso fallar. Saca Valesca, Esther López, la recepción no es buena. Está ahí Svinevich para colocar un balón buscando a Mamadova, el ataque de Mamadova atacó la línea. Petróleo. Porque ahí Fofao no pudo hacer nada. Tocó balón, pero lo terminó enviando muy lejos. Qué raro es también ver fallar a Esther López al final. No fue buena la recepción, pero vean. Yo creo que Murcia hace bien en no saltar, pero es que sí. Fofao sobre Esther López, mal la recepción de nuevo Esther López, Giselle Florentino buscando a Mamadova que vuelve a encontrar un hueco donde meter el balón. Amaranta la pinta, Giselle Florentino, Bakulevich se la pone para Auria Cruz, se queda un poquito atrás. Mete el puño Marisa Fernández, Esther López en salto, defendía ese balón que ahora ataca a Mamadova contra el bloqueo y ha tocado. En este golpeo constante Murcia es ahora muy superior, ahí vemos los problemas de Susana Rodríguez para sobrepasar a Marisa Fernández. Llega Mamadova al remate, no salva Valesca, llega el balón para Valesca y la pilla contrapié, se quedó yo. Malgorzata Glinka, uno de los nombres más complicados de la Superliga Femenina. Natalia Mamadova contra el doble bloqueo, ahora no pudo hacer nada Murcia. Sigue la tónica Mamadova de atacar alto, pero hacia adentro del campo, nada de girar su muñeca. Ahí vemos
dobló las manos, ¿eh? Sí. Al saque Spinevich. Isabel Acilio, Priscila, buena la defensa de Esther López. Giselle Florentino para Mamadova y abajo contra Valesca, no lo pudo levantar. Mamadova, gran ataque desde zona 4, un balón alto, el que mejor le va a sus características físicas y a su mecánica de ataque. Y al saque Mamadova, lo mete en pista, buena la recepción, aunque ese penalti... Pero hay muchos detalles de gran interés. Palma. Funciona el bloqueo. Bien, Giselle Florentino a la plancha. Esther López levanta un balón para Mamadova contra el bloqueo con el pie. Lo salvó Mamadova. Y Svinevich empata el partido. Ahí. Palma. Vuelve a atacar ahora. Svinevich contra Marisa Fernández. La defensa primera de dos de Giselle Florentino. El ataque en finta de Mamadova. Yo creo que el primer recurso en ataque que le veo hoy, ¿eh? Siempre ataca duro, siempre ataca recto. Ahora ha estado súper inteligente y muy, muy acertada la jugadora de Azerbaiyán. No llegó Fofao. Desde esa altura también es muy fácil, ¿verdad? Desde su atalaya. Susana Rodríguez, su última serie de saques fue bastante buena. Isabel Acilio. No hay primer tiempo. Linka contra el bloqueo. Valesca, Fofao para Maranta Fernández. La plancha de Aurea Cruz. Coloca a Giselle Florentino para Mamadova contra el bloqueo. Y ha hecho un blockout. Y Paulo Coco, que ya está diciendo, madre mía, voy por delante. Parece que ya ha acabado el partido. Me vuelvo a ver todo esto complicado. No saben por dónde me pueden sorprender. Amaranta Fernández, buena la defensa de Susana Rodríguez en ese ataque a la diagonal larga. Aurea Cruz, ahora Mamadova, Valesca, sensacional Valesca. Blinka contra el bloqueo, amortiguó ese balón, que coloca Giselle Florentino para que llegue desde atrás Aurea con una pique. Valesca salva tras tocar en el bloqueo. Amaranta, Susana Rodríguez, un balón altísimo que Giselle Florentino cambia para el ataque de Mamadova, de nuevo sobre Valesca, que vuelve a defender bien. Glinka tira la pinta, se traga el bloqueo. Marisa Fernández para Amaranta, Aurea de dedos, llega Susana Rodríguez de espaldas. Contraataque, contraataque. Y pasa el balón Mamadova, Isabel Acilio que toca balón levantado para Glinka, no es definitivo, qué punto más largo. Giselle Florentino, Mamadova de nuevo, Valesca, tocó. Andrés, invitarlo, pero no es justo, ¿no? Este puntazo termine con un error, ¿no? Obviamente si toca la red. Lo de Valesca, es... lo de Valesca en este punto, todos los ataques sobre ella. ¿Estás todos de acuerdo? Saca Susana Rodríguez sobre Isabela Acilio, penalti, qué mal está en la recepción, sí. Isabela en estos momentos. La están presionando. Ojo, ojo, que Ícaro puede dar la campanada y forzar un quinto y emocionantísimo set. Es que llegado desde atrás ha estado perdiendo. Si no son por 5, han sido por 6. Luego lo vemos en los parciales.